Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos aquí a Colombianos MLB. Hoy con nuestro hermano, con nuestro compatriota, con nuestro amigo Oscar Gutiérrez, psicólogo deportivo de los Indios de Cleveland, en donde vamos a conversar sobre temas muy interesantes en ese aspecto donde él es todo un profesional y un experto. Así que, mi hermano Oscar, ¿cómo estás? Diego, de maravilla, un gusto estar aquí y poder compartir esta plataforma para comunicarnos con nuestros compatriotas y a la gente que está apasionada y enamorada del béisbol. Excelente, mi hermano, así es. Bueno, esta es nuestra segunda oportunidad de reunirnos y poder conversar. La primera fue todo un éxito. Hablamos sobre todo lo que es esa introducción hacia la psicología deportiva y en qué consiste. Ya de ahora en adelante esperamos poder seguir ahondando, seguir conociendo más sobre tu carrera, sobre este tema que para mí, y estoy seguro que para todos los peloteros colombianos, es fundamental y es importante el tema de la psicología deportiva. Entonces, bien, hoy quisiéramos hablar sobre las herramientas mentales. Eso me parece, sí. Suena bastante interesante, las herramientas mentales. Y vamos a hablar sobre una de ellas, y es la motivación. Uh-huh. ¿Cómo la motivación influye? ¿Cómo la motivación esa arma de pronto que puede servirle a los peloteros colombianos, a los jóvenes que quieren cumplir su sueño de llegar a las grandes ligas? Entonces, te pregunto, Oscar, ¿qué es la motivación? ¿Cómo se puede definir la motivación? Yo creo que si tú, para hacer un parámetro antes de que naveguemos en este mundo y en esta ciencia detrás de la motivación, creo que si tú nos juntas a todos los psicólogos deportivos del mundo y les preguntamos a los psicólogos, basados en sus experiencias, dime una de las 5 herramientas mentales más importantes que tiene que tener un atleta élite, muchos de ellos dirían la motivación. Debajo de la motivación te dirían que es tener una buena disciplina mental y rutinas. Creo que la motivación es, tú lo escuchas todo, hay gente muy buena en las redes sociales, sí, que son expertos y son esas personas, gurús que te hablan de la motivación y es muy bueno porque la motivación es la base de todo, es la energía que nos permite lograr una acción. Básicamente, si tú lo quieres definir lo más sencillo, lo más básico, si tú te quieres levantar y desayunarte y hacerte tu desayuno, la motivación es que te da hambre, ¿no? Y eso te hace levantar, irte a la cocina, que tú preferías estar durmiendo, tú y yo también lo mismo, y cocinamos algo y esa es nuestra motivación. En este caso es el hambre, es algo fisiológico. Pero entre más ha pasado la ciencia y más se estudia el tema de la motivación en el alto rendimiento, hay ciertas estrategias, parámetros, hay ciertos caminos que la gente que llega al nivel más alto por muchos años, esta es una de las bases y los pilares más importantes que tienen que tener de la motivación. Ciertamente, y hablaste sobre algo, y eso es lo que nos lleva a la acción, ¿cierto? Es esa necesidad, o yo podría ser así, en fin, son muchas cosas, pero es importante tenerlas claras. Ahora, estuvimos hablando ahorita fuera de cámara sobre los tipos de motivación o lo que verdaderamente te va a ti llevar a cumplir los sueños. Y eso va atado a lo que va dentro de ti y de lo que ves por fuera. Entonces, háblanos de pronto si se puede especificar un poquito sobre eso, sobre los tipos de motivación o qué es lo que nos motiva. Excelente. Entonces, el ejemplo que te di, que fue algo del hambre, es algo muy fisiológico. Todo el mundo que ve este podcast, todo este mundo que nos está viendo en las diferentes redes sociales, ha sentido eso. Yo no creo que ninguno de nosotros no haya tenido esa experiencia de tener el hambre. Pero cuando estamos hablando de otro tipo de hambre, como es llegar a grandes ligas o ser firmado, digamos que el primer paso siempre de todos los muchachos que nos están viendo es buscar la firma. Sí. Hay dos ángulos de la firma que tú lo puedes ver. Y estos son los dos parámetros que hablamos un poco sobre la motivación interna y la motivación externa. Externa, correcto. La motivación interna, con lo de la firma, es un muchacho de 15 años diciendo, mi sueño es jugar para tal equipo, digamos los Indios de Cleveland. Me encanta Lindor, quiero ser como Lindor, me encanta José Ramírez, me encanta
Pukki, me encanta Carrasco, y quiero llegar a las grandes ligas, quiero ser un niño. Eso es interno, eso es interno. Hay otro muchacho que dice, mira, yo veo a Oscar Mercado, mira, tiene un buen carro, está ganando el salario mínimo, eso también me puede motivar, y eso es algo externo. O si no, ven a Mike Trout y ven sus páginas y ven en sus redes sociales y ven que tienen tantos fans y están reconocidos, la fama. Entonces, eso es externo. Entonces, no hay buena o mala, no te puedo decir que hay motivación buena o mala. Yo no creo que ningún psicólogo deportivo tomaría el riesgo de decir que es buena o mala, pero siempre hay que entender que si tú vas a una carrera que te firman a los 16 años y llegas a Grandes Ligas a los 24, 25, que son casi 10 años, necesitas diferente tipo de motivación en diferentes momentos de tu carrera para poder llegar a ese sueño. Correcto, y fíjate que en esos dos aspectos dentro de lo que tiene por dentro cada persona o cada jugador a la hora de buscar ese sueño y de lo que ve por fuera, de lo que está en el medio, en las redes sociales, porque obviamente eso tenemos que reconocerlo, hay muchas cosas que lo pueden acercar a ese sueño o alejar a ese sueño. Entonces, ahí es donde quería llegar. ¿Cómo podemos nosotros decirle a los jóvenes, a los coaches también, a los padres de familia, que de pronto entiendan o podamos reflexionar sobre esta manera de no sé si podría hacerse, si podría decirse, de saber elegir qué es lo que vale la pena me motive? No sé si me estoy a entender, pero en síntesis lo que quiero decir y lo que te quiero preguntar, Oscar, es ¿cómo podemos nosotros buscar la manera de encontrar esa verdadera motivación que nos va a acercar a cumplir nuestro sueño y no nos va a alejar? Excelente. Yo creo que tú dijiste un punto clave, especialmente en el momento en que los niños, los llamo niños porque son muy jóvenes cuando entran al béisbol profesional a los 16 años, que los firmamos a muchos de ellos. Los padres juegan un rol muy importante, los padres, los entrenadores, y es este tipo de motivación se basa en esas ideas, esos pensamientos. Esto es muy maleable, especialmente cuando tú tienes 16 años. Un niño, de pronto su papá fue firmado profesionalmente y él dice, quiero ser como papá. Entre más los muchachos entiendan desde pequeños cuál es su visión de vida, qué es lo que ellos quieren lograr, es más, es tener un horizonte, es tener un punto de referencia. Y de ahí, lo que tú acabas de decir, el muchacho y su familia van a empezar a tomar acciones que o lo acercan a ese punto o lo alejan. Pero lo más importante es saber por qué tú quieres llegar a hacer algo. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo básico. ¿Por qué yo hago esto? A mí porque me encanta la psicología del deporte y le he metido la educación y todo. Porque yo quiero ser la mejor versión de mí constantemente, por eso trato de leer, trato de aprender, estoy aquí hablando contigo, para que cuando llegue el momento para mí, darle ese granito de arena, el mejor granito de arena posible, que va a poder ayudar a un atleta a llegar a su nivel óptimo. Y lo más clave, y si te diste cuenta, esto no es alargado, esto no es la visión de vida y la motivación tiene que ser sencilla, tiene que ser clara y tiene que ser reflejada con tus acciones. Y si tú escuchaste, hay parte de esa visión de vida mía que es muy intrínseca, es dentro mía, que es quiero ser ese agente de cambio, o sea, quiero ayudar. Es parte de la naturaleza, así me crearon mis papás. Pero también hay partes externas, porque si yo no poner ciertos, si yo no soy un entrenador de béisbol profesional, es muy difícil que alguien me escuche. Entonces el estatus es algo externo. Entonces es una combinación de ambas. No hay bueno, no hay malo, es solo entender qué es lo que me sirve a mí como persona y conocerme a mí mismo. Y cuando tú tienes 16 años, esa información de tus coaches, de tus papás, de todas esas personas de tu núcleo, te permiten llegar y entender mejor de qué estás hecho tú y cuál es lo que a ti te mueve y te va a hacer levantar todos los días a las 5 de la mañana. Estamos hablando de eso ahorita en tu caso, ¿no, Diego? Que hay algo que a ti te encanta. Yo quisiera navegar un poco tu motivación, pero es algo que a ti es algo difícil. No todo el mundo se quiere levantar a las 5 de la mañana. No todo el mundo quiere estar haciendo esto. Hay otras cosas que tú y yo podríamos estar haciendo más divertidas, más relajadas. Estaríamos en la piscina, en la playa.
pero estamos tomando esta motivación para estar aquí el ahora. Entonces, sí, me gustaría navegar también un poco en lo que es tu motivación y así vamos analizando un poco. Cierto, no, y lo mismo pasa. Yo creo que estamos, dentro de las cosas que a mí me motivan, es contribuir, es aportar, es tener ese espacio o esa voz para que los que vienen detrás de mí puedan entender y que, entre comillas, se le haga el camino más fácil o por lo menos que tengan la información a la mano. Información que yo no tuve, consejos que no recibí, porque yo también estuve en ese sueño. Yo también tuve 15 años, 16 años y quería dedicarme a convertirme en pelotero profesional y no quería estudiar y yo quería eso, ¿cierto? Entonces entiendo toda esa necesidad de lo que me motiva. Exacto. ¿Sí? Para querer hacer las cosas. Sin embargo, y es ahí donde entra esta importancia de la psicología deportiva, para lo que hablamos ahorita, y es las metas y el proceso. Exacto. Yo recuerdo, listo, yo le dije a mis padres, bueno, yo termino mi colegio y voy a dedicarme a un año a firmar. Entonces, obviamente, en ese tiempo, en mi casa siempre han sido muy, muy cuidadosos con el tema de la educación, y pues, bueno, estudié, y bueno, me dediqué a estudiar. Pero lo que quiero decir con esto es, la motivación mía de querer jugar o convertirme en pelotero profesional no fue suficiente para el proceso y para trazarme metas claras. Y eso es lo que quisiera que de pronto los jóvenes, los padres de familia, los coaches que nos están escuchando y nos están viendo, entiendan para que puedan trabajar en ello, ¿cierto? Y tú mencionaste algo muy importante y es tener esas acciones, hacer esas acciones que vayan acorde a esas metas. Entonces, siguiendo con este tema, compartir un poquito sobre mi historia para que la audiencia entienda en qué se puede trabajar, y es eso. Todos queremos firmar, ¿cierto? Pero, 100%. ¿Qué tenemos que hacer para firmar? Hay muchas cosas, muchos sacrificios. Todo el mundo habla de muchos sacrificios, de muchas cosas, pero dentro de esa necesidad, dentro de esas ganas de firmar, ahora, Oscar, y creo que tenemos que añadirle también el tema de las redes sociales. En nuestra época, hace 15 años atrás, no teníamos las redes sociales como herramienta que nos ayude para cumplir nuestros sueños y como herramienta que nos distrae, ¿cierto? Exacto. Entonces, ahí hay un punto bastante interesante que también pienso que vale la pena reflexionar. ¿Cómo estamos utilizando nosotros, los peloteros de ahora, los jóvenes, las redes sociales para cumplir nuestros sueños? Es un tema que obviamente lo vamos a llevar más adelante. Pero siguiendo con esa motivación, y ahora te doy paso a ti, ¿cómo nosotros, como jóvenes, como niños, como padres de familia, queremos firmar? Esa es nuestra motivación, ya la tenemos clara, ya hemos hablado de eso. Pero ahora, Oscar, cuéntanos sobre cómo esa motivación tiene que estar atada o complementada con un proceso y con unas metas. Perfecto, mira, esa es una excelente transición. Yo creo que cualquiera de nosotros nos podemos parar aquí y decir, yo quiero hacer A, B, C y D, tenemos esta motivación, es mi sueño, es mi pasión, X, Y y Z, y eso está muy bien. Y esas ideas, ese deseo, está bien. El arte es la transición de esas palabras a acciones. Creo que algo que tú estás tocando aquí es muy importante y muy clave, en mi opinión, es que todos tenemos buenas intenciones, todos tenemos los deseos, pero si se basara solo en los deseos, tendríamos que tener más de 30 equipos, tenemos que tener un montón de equipos porque todo el mundo quiere llegar a Grandes Ligas, tú quisiste lograrlo, todo el mundo que está escuchando y viendo esto lo quiere lograr, pero esa también es la belleza de la vida, que para que tú quieras, para que tú logres esos objetivos, esa visión de vida, te toca tener una disciplina del día a día de hacer las acciones que te van a acercar a esos sueños. Y hay gente y hay muchos muchachos que nosotros firmamos y o evolucionan para bien o evolucionan para mal. Lo firmamos de 16 años y de pronto eran un poquito, se distraían con lo que tú dices, con las redes sociales, se distraían un poco con la fama, porque acuérdate, todavía en Latinoamérica, si el hecho que tengas una sede de los Indios de Cleveland o la de los Dodgers o la camisa de los Miami Marlins,
eso te da un estatus, eso te da un reconocimiento, la gente habla de ti, la gente, tú sabes, hay mucha gente que está para ayudarte, pero también hay mucha gente que está ahí para distraerte. Y ese es el problema. Si tú no tienes una visión, una motivación clara, hay ciertas distracciones que te van a hacer alejarte y te pueden motivar. Y nosotros tenemos muchos peloteros, yo he interactuado, que utilizan su plataforma y el estar conocidos para dar un mensaje muy bueno, para dar un mensaje y ayudar a otros muchachos. Hay muchos que tú has visto en las redes sociales que hacen eso. Pero hay otros que utilizan eso y son para lograr cosas que de pronto los aleja un poco. Y es normal, estamos hablando de muchachos jóvenes de 16 años, las hormonas, procesos fisiológicos, soy yo, tú firmas y te sientes Michael Jordan, te sientes, no sé, Mike Trout. Y es cuando tienes que evolucionar la identidad y ahí es cuando los coaches, los padres les pueden recordar, mira, acuérdate. Y si tú lo escribes, este ejercicio me encanta hacer mucho. Es cuando a los muchachos yo les pido, mira, cuando tú vayas al Salón de la Fama, escribe qué son las cosas o las características que las personas cuando te presenten en el Salón de la Fama quieren decir de ti. ¿Cuáles son esas acciones? Wow. Okay, porque todo tienen sueños, tienen deseos, tienen ganas y todo el mundo quiere llegar al Salón de la Fama, créanme. Pero si lo llegas ahí, la persona que está presentándote para ese trofeo y dice A, B, C, esto caracterizó a Oscar, A, B, C y D, te permite crear la idea de la persona que tú quieres ser. Y es un proceso muy hermoso porque, como te digo, yo tengo el orgullo y el privilegio de interactuar con pelados desde que tienen 16 años, que solo están pensando en videojuegos, Call of Duty, están hablando el idioma de ellos y empiezan a salir en redes sociales y empiezan a ser reconocido y esa exploración. Y llega un momento que el juego mismo, no importa qué tan bueno eres cuando tú firmas, no importa si te dieron 3 millones de dólares, tú vas a llegar a cierto nivel en las ligas menores que ya las habilidades tuyas van a estar igual que los demás. Yep. Y si no tienes una motivación clara y no tienes esas acciones y esas metas que estamos hablando, no importa qué tan talentoso tú seas aquí, puede ser un muchacho, a ti te dieron 3 millones de dólares, pero este muchacho de 50 mil dólares entiende mejor su motivación, entiende mejor sus metas, sus rutinas, y ese es el diferenciador. Correcto, fíjate, y eso es, eso, por eso me motiva a mí a hacer esto, porque quiero que entendamos, quiero que reflexionemos y podamos obviamente verlo y utilizar estas herramientas para el beneficio de tener más peloteros colombianos en las grandes ligas. Esas acciones, Oscar, que tú mencionaste que tienen que estar atadas con la motivación, comprenden un proceso. ¿Cómo es ese proceso que los jóvenes, que todos los que nos escuchan, háblanos sobre eso, háblanos sobre ese proceso para que ellos ya puedan comenzar a pensar y a entrar a desarrollarlo? Yo creo que cada superhistoria, cada Batman tiene que tener un guasón. Cada, no sé, Dragon Ball Z, cada Goku tiene que tener un Vegeta. Y así es nuestra historia. Esta es la historia que nosotros creamos, esta es la historia que nosotros podemos lograr llevar y llegar a este nivel. Sea lo que sea, sea la película que tú hayas visto, esta es una esencia humana en los cuales nosotros tenemos que, hay sueños, hay metas, pero en el proceso hay algo, alguien que te va a impedir tú lograr eso. O sea, en el caso de Batman, Batman quería paz para todo el mundo y el guasón se alborotó y se armó el problema ahí. Entonces, eso nos pasa a nosotros en nuestras propias vidas. Y nosotros, si tenemos unas buenas herramientas mentales, si tenemos un buen entendimiento propio, si entendemos cuáles son esos pasos de ese proceso o entendemos cómo prepararnos porque esos momentos van a llegar, las probabilidades de que salgamos al otro lado triunfantes, que salgamos al otro lado una mejor versión nuestra o mía, sí, son más elevadas. Déjame y voy a tratar de compartir una imagen contigo que a mí me encanta esta imagen. Y mira, aquí está en inglés, ¿no? Vamos en una bicicleta y tenemos meta, tenemos la línea final, lo puedes ver, esto sea el Tour de Francia, como tú lo quieras ver, puede ser tu propia vida, tu propia carrera, puede ser, no sé, para ti, Diego, que esa bandera sea, no sé, llegar a 1 millón de seguidores en YouTube, ¿no? Entonces tú la ves, yo la veo ahí, yo también quiero llegar a
a ser director de un programa de psicología del deporte, quiero llegar y ser el mejor psicólogo posible en las grandes ligas. Esa es la meta que cada uno de nosotros tenemos y tenemos que entender. Sí. Entonces, cuando la ponemos clara, como yo te dije, en una frase o en un párrafo que me permite tener claro cuál es ese objetivo final, hay un camino que tenemos que recorrer. Y esas son las acciones que tomamos todos los días. Nosotros somos los resultados de las acciones que tomamos todos los días. Cierto. La manera en que nosotros hacemos las cosas pequeñas es la manera en que nosotros vamos a hacer las cosas grandes. Y entonces, la parte superior es nuestro plan, como vemos. Te doy un ejemplo claro. Cuando nosotros entrevistamos a los muchachos antes de que firmen, les hacemos esta pregunta, ¿cómo ves tu proyección en tu carrera? Y ellos dicen, no, yo mi primer año voy a jugar en Dominicana. El segundo voy a empezar en Dominicana y subo a Arizona. En Arizona juego un año y después me invitan a los programas de invernales. Mejoro y después ya estoy en la fuerte. Y después me invitan al juego de futuras estrellas. Y después llego a AAA. En mi quinto año me convierto en 40 men y después en el sexto ya estoy en grandes ligas. Ese es un sueño muy común para todos los muchachos que firmamos y está muy bien. Y esas son esas banderitas, van poniendo esas banderitas y esas son la visión de ellos. Y en parte son metas a largo plazo. ¿Qué pasa? La realidad, que es lo que tenemos abajo, la realidad es que te podemos firmar a ti y dentro de los primeros 2 meses te puedes lesionar. Sí. Sin nada que tú hayas hecho, entre los primeros 2 o 3 años no ha salido de Dominicana. Entonces, estos son la imagen de abajo nos permite ver todos esos obstáculos. Y yo creo que las personas, los mejores atletas con los que yo he trabajado en mi carrera, ellos ven los obstáculos como oportunidades. Sí. ¿Y qué ven? Una oportunidad para mejorar, para crecer. Y entonces ahí es cuando estamos hablando de un proceso. Cuando tú tienes la habilidad mental y tienes la habilidad y la clareza de lo que quieres lograr y se te viene un obstáculo como una lesión o como que no estás rindiendo o en el bateo llegas a un nivel en la fuerte donde te están tirando muchos picheos rompientes buenos y que te lo lanzan por strike y ahora te están ponchando como antes no te ponchabas, ese es un obstáculo y tienes que aprender a sobrellevar estos obstáculos. De pronto es sencillo, te doy algo más sencillo que eso. Algunos de nuestros muchachos, sus metas es, quiero robar 16 bases este año. Yo te pregunto a ti, ¿qué pasa si nosotros, si el muchacho en la mitad de la temporada ya robó 16 bases? ¿Qué es lo que es importante hacer? Pues toca reajustar y continuar con otra meta más grande, o sea, continuar y no quedar satisfecho con eso, sino que seguir y buscar más retos y mejorar lo que ya se hizo. Perfecto. ¿Cierto? Entonces tú ahí me estás dando una cualidad de las metas que son eficientes, que se enfocan en el proceso. Es que las metas son maleables. Y si tú llegas hasta cierto punto, no te vas a conformar con eso. Hay mucha gente que se conforma. Nosotros hemos tenido, tú has escuchado historias, que hay gente que llega el último día de la temporada, está bateando 300 y se enferma por casualidad. Porque sí. No quiere que... Que se le vaya el averaje. 299, exactamente. Sí, que falle y se vaya el averaje, sí. Exacto, es nuestra relación con los obstáculos, con fallar, con esto. En vez de entender, y ahí tú te estás enfocando en el resultado, si te enfocas en 17 bases robadas, o batear 300, o, no, o un OPS de 782, que es un buen OPS, o una efectividad de 1.5, si nosotros nos enfocamos en eso, si cuando nosotros científicamente o cuando hablamos del aspecto de la psicología del deporte, vemos que las personas se están enfocando en los resultados en vez del proceso. Proceso, sí. Si el muchacho, digamos el ejemplo de la base, sí, yo estoy robando 16 bases, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo bien para robar 16 bases? Hay muchas cosas que son muy importantes para poder robar una base. Y yo no soy un coach de correr bases, así que no te voy a decir los aspectos fisiológicos, pero puedo entender que tiene que ser una persona que sea buena en anticipar el pitcher. Sí. Te puedo decir que es una persona que tiene la capacidad física, o sea que entrena su cuerpo constantemente para ser rápido y ser explosivo. Es una persona que entiende el conteo del juego, entiende la situación del juego y entiende qué va a hacer, en qué momento va a haber de pronto un pitcher rompiente que esa persona puede ir y robar segunda.
Entonces, todo lo que yo te acabo de decir son los procesos. Y además añadiendo lo que acabas de mencionar con ese ejemplo del robo de bases, podríamos también decir que la confianza de todo robador de bases es, bueno, yo me la voy a robar. O sea, ningún robador de base va a decir, ah, no voy a irme porque me van a coger en segunda o en tercera. No, la confianza y ese aspecto intrínseco o esa motivación o ese deseo de poder lograr ese objetivo que es la meta de robarse la base, tiene que estar acompañado de algo que lo motive y todo tiene relación. Fíjense cómo vamos encontrando ejemplos claros que se viven día a día dentro de la rutina o la vida de un pelotero profesional, ¿cierto? Uh-huh. Y para mí eso es muy, muy importante. Lo hemos hablado en varias oportunidades junto a Orlando y a Holber en nuestro podcast El Camino hacia las Grandes Ligas sobre cómo tenemos que creer en el proceso y claro, que no solamente el proceso aplica para el desarrollo físico de tu cuerpo, sino también en todo esto, en todo este aspecto mental y en todas estas habilidades mentales que estamos conversando. Y me parece fundamental. Ya para entrar en el desenlace de este tema de la motivación, como una de las herramientas mentales dentro de la psicología deportiva, ¿cómo crees tú, Oscar, que podemos nosotros abordar la motivación? Pero quiero que seamos muy específicos dentro de qué nos motiva antes de firmar, qué nos motiva ya como peloteros profesionales y qué nos motiva como Grandes Ligas. Tratemos de pronto de desglosar esas tres motivaciones, si la podemos separar, porque es importante que los que nos están viendo y no están firmados y quieren firmar la entiendan. Es importante que los que están en ligas menores la entiendan y también nuestros peloteros Grandes Ligas entiendan qué los motiva, porque ya llegaron a la cúspide, entre comillas, llegaron a la Grandes Ligas. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, y aquí es importante, y es lo que te hablaba, que si estamos hablando del proceso y entender que la motivación es parte crucial de este proceso, es que a medida que vamos evolucionando, no solo en edad, sino en niveles de nuestra carrera, esas motivaciones van cambiando. Y tenemos que entender, la mayoría de muchachos de 16 años que yo conozco no tienen hijos o no están en el proceso de tener hijos. La mayoría, hay algunos que sí, a veces llegan en esa parte de su vida. Pero llega un momento en su carrera cuando los muchachos ya están llegando a la fuerte, a AA, que cronológicamente ya están, empiezan a tener sus hijos, empiezan a tener una familia y la manera en que ellos trabajan o la manera en que ellos, yo no soy papá todavía, pero ellos me dicen, la manera en que ellos perciben qué es lo que los hace levantar todos los días son sus hijos. Entonces, ese es un ejemplo muy básico, muy fácil. Pero antes de firmar y entender eso, y me gusta ir de atrás adelante, porque hay que entender más o menos que esos son procesos que uno va a llegar. Y entre más la persona y los muchachos entiendan que el camino que ellos están haciendo va a ser un camino de muchos obstáculos, más asequibles son ellos a buscar ayuda, a tratar de entender cuáles son las motivaciones, qué es lo que yo tengo que ver del día al día. Entonces, te estoy dando un ejemplo básico. Cuando alguien tiene un hijo, la motivación se convierte en él. Y eso es súper fácil. Pero cuando tú eres un muchacho joven y no has firmado, tienes un hambre impresionante. Yo he visto, a mí me encanta ver, yo tengo la oportunidad de entrevistar a muchos muchachos antes de que los firmemos y te hablan de una pasión, un compromiso, te hablan de muchas cosas. Tienen un hambre muy, 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 muy fuerte y tienen un deseo muy grande y ese deseo lo transfieren en acciones. Hay muchos muchachos que nosotros los firmamos y ese hambre se les va yendo. Cierto, ahí va a llegar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Qué nos aconsejas? Y es entender que la evolución de nuestros muchachos, la evolución, aquí como un grupo de apoyo a los muchachos, como en coaches, como compañeros, como papás, tíos, primos, tenemos que recordarle a los muchachos el por qué. Por eso te digo, cuando tú tienes 16 años y tú escribes qué es lo que quieres lograr, es muy poderoso, muy poderoso. Y especialmente si lo compartes con tu núcleo. No, esto no es de ponerlo en Instagram o en Facebook o en TikTok. No es eso. Esto es la gente que de verdad mente te puede mirar a los ojos y decirte, Oscar, tú estás rumbeando mucho, yo sé que la temporada muerta,
Oscar, pero tú me dijiste a mí que tú tienes sueños, deseos, ganas y ansias de lograr A, B, C y D. No lo estás logrando. Entonces, nadie llega a Grandes Ligas solo. Eso es lo que yo quiero tratar de decir y compartirle a toda la audiencia. Nadie necesitamos llega a Grandes Ligas solo. Necesitamos el colectivo. Eso. Y por eso es que hay muchos jóvenes viendo tus entrevistas con todos los scouts, con Orlando, su hermano. Es impresionante porque ellos nos dan ese mismo mensaje y ellos te lo dijeron. Yo escuchaba entrevistas que dicen eso, que nadie llega solo a Grandes Ligas y nadie se mantiene solo en Grandes Ligas. Entonces, una vez que los muchachos entienden eso y entienden que como seres humanos vamos a cometer errores porque nadie tiene una carrera perfecta, vamos a salir a rumbear, nos está gustando una muchacha, nos quedamos en el teléfono hasta tarde, no dormimos lo que tenemos que dormir. A veces es un problema muy básico que nosotros tenemos con los muchachos aquí por el cambio de hora, que son 3 horas con Dominicana o 4 con Colombia, se me olvida a veces el cambio de hora cómo es. Fuera del terreno empiezan a desarrollar hábitos que no son muy buenos. Sí. ¿Por qué? Porque perdieron el enfoque y la motivación. Perdieron su horizonte. Entonces eso es bueno consistentemente. Y nosotros como organización lo hacemos una vez al año. Y hablamos con los muchachos, ellos lo escriben, lo chequean y es pues una clarificación buena. Y a mí me gusta ver porque como lo hacemos tantos años, podemos ver el registro y vemos la evolución de la visión de los muchachos, cómo va cambiando. En un año es, voy a jugar en la Rocky, después llegan y dicen, no, mi meta es cambiar mi cuerpo. Tengo que ser más fuerte, tengo que ser más ágil. Y me gusta porque vamos, en vez de enfocarse en el resultado, se están enfocando en el proceso, porque van aprendiendo los muchachos. Pero correcto, sin los padres, sin el grupo de apoyo, es muy difícil que ellos vean eso. Cierto, cierto, y para eso estamos, para eso estamos haciendo esto, para eso queremos que esta plataforma sea precisamente ese acompañamiento, y eso tú lo acabaste de decir, nadie llega a Grandes Ligas solos, y yo desde que comencé con este proyecto de Colombianos MLB, mi objetivo siempre ha sido ese, acompañar a todos los peloteros a ese sueño, que yo los pueda ver aquí jugar en los estadios de Grandes Ligas, como ya he visto a todos nuestros peloteros colombianos, y eso para mí es muy satisfactorio. Ese es como la retribución de todo este trabajo y de poder querer aportar un granito de arena. Y me alegra mucho, Oscar, que nuevamente hayas estado aquí conmigo y poder compartir todo tu conocimiento y tu experiencia y darte las gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Y vamos a continuar haciendo de pronto esta nueva sección, si lo podemos llamar así, la psicología deportiva aquí en Colombianos MLB. Entonces, mi hermano, fuerte abrazo para ti, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio aquí con nosotros. Mira, no, y nuevamente yo creo que nosotros hacemos esto porque nos sale del corazón, porque queremos compartir lo poco que sabemos. Yo lo hago también porque estoy aprendiendo a hacer esto en español, tenemos esta plataforma única y todas esas son mis motivaciones, y entender que no importa si tú eres un atleta de Grandes Ligas o si tú eres un empresario, o si tú eres un psicólogo o estás tratando de encaminarte en lo que son los podcasts, lo que tú estás haciendo, es muy importante entender que esto nos afecta a todos, esto nos afecta y somos herramientas que todos podemos hacer hasta para ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, y que al final la meta es que la calidad de vida de nosotros mejore y seamos la versión de nosotros que queremos tratar de ser todos los días. Pero bueno, te agradezco, yo sé que podemos hablar esto por horas, estoy emocionado de seguir esta conversación y a tus órdenes, y emocionado, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor déjenos saber, déjenos un comentario, algún tema en particular. Yo creo que tenemos el hambre, las ganas y el deseo de seguir dándoles nuestro granito de arena para todos ustedes. Perfecto, bien dicho, mi hermano. Oscar, fuerte abrazo para ti, para todos ustedes. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Gracias.